Pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo.
Y también hoy estamos recordando y celebrando también el Día del Papa. Sí, el Papa. También hoy se celebra el Día del Papa. Mira, Pedro. Cuando el Señor lo llama, ¿quién era? Era un pescador. Era un pescador. Y por eso también ahora muchos pueblos de nuestro litoral peruano le rinden devoción a Pedro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero tiene como patrón de los mares, los pescadores. ¿Sí? Pero era un pescador. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. ¿Sí? Entonces, pues se sigue. Porque desde ahí, desde ahora para adelante, no estás pescador de peces, sino pescador de hombres. No, ya. Pedro es parte del grupo de los 12 apóstoles y es el que va a tomar la iniciativa en todo. El Señor no se deja llevar por eso y pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que es uno de los profetas, que Elías, para el que resucitó, para un profeta antiguo. Ah, eso es lo que dice. ¿Sí? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Todos cantamos juntos, los más preparados juntos, porque también desde ellos salía el chisme, que ahora es uno de los Jesús, los Mesías, uno de los profetas. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? ¿Quién toma la palabra? ¿Quién toma la palabra? Pedro. Pedro, quiero que me ayuden, porque no quiero que se plantea callado, o sea, yo siento en el ruido. Quiero que me ayuden, porque no quiero que se vea la cabeza, no se vea la. ¿Quién toma la palabra? Pedro. Pedro toma la palabra. Y dice, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, el que tenía el alma. Sí. Pero ahí está la respuesta de Pedro. Vemos la intervención de Pedro, que habla en nombre de los más. Y entonces el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Si es iglesia iniciada por nuestro Salvador, fundamentada en los apóstoles, los pilares de la iglesia, si esta obra hubiese sido obra simplemente mala, tiempo eso se dice nada, pero en su obra de Dios es la figura de Pedro, es lo que estamos celebrando ahora. Pedro, San Pedro, Pedrito, mucho patrón de muchos lugares, de muchos pueblos, de muchas instituciones, patrón, como es la promoción 84, promoción de San Pedro y San Pablo 84. Perdón, más la promoción de 84, la promoción de San Pedro y San Pablo. ¿Por qué se nos trató ahora? Porque 84, el número 84 no me dice nada. Pero sigo, promoción San Pedro y San Pablo me dice algo. Me invita a hacer algo, ¿eh? ¿Cuál es su patrón, San Pedro? Es la figura de Pedro. ¿La figura de quién más tenemos condenado? La figura de San Pablo. ¿Quién era San Pablo? San Pablo. ¿Quién? Se da la solidaridad a San Pedro y San Pablo. ¿San Pablo quién? Era un inicio, un perseguidor de quién? De la iglesia. Llamado sobre todo Saulo. Perseguidor de la iglesia. Voy a terminar con los cristianos. Y en eso el Señor se presenta en el camino a Damasco y lo tumba del caballo. Salvo, salvo, ¿por qué me persigues? ¿Quién son? ¿Por qué me persigues? Pues el Hijo de Dios. Veamos. El Señor es misericordioso, es un Padre de amor, de misericordia, que le perdonó a Salvo. Y dice, sigue. Y dice ahí, Salvo, después de pasar
una metamorfosis. ¿Sí? De hacer un cambio, no es solo un cambio de vida, una conversión. Se convierte en el predicador número uno. Es el que propagó. En Pedro se inicia la iglesia. Con Pedro se fundamenta la iglesia. Pablo es el que sale el anuncio de la buena noticia a anunciar a otros pueblos. Por eso, Pablo, tenemos, son siete cartas auténticas de Pablo que tenemos en la Sagrada Escritura. Y siete cartas atribuidas a él. Y en total, 14 cartas de San Pablo. Que él anunció, predicó con su palabra, con sus escritos, era lo contrario de Pedro. Si Pedro era un analfabeto, Pablo era un doctor de la ley. Claro, por eso la Convención 84, la Convención San Pedro y San Pablo, tiene que anunciar a Jesús sin miedo, sin temores, al ejemplo de todos los apóstoles, a la cual hoy recordamos. Mi forma de vida. Y así vamos a enseñar. Solamente la promoción 84, la promoción San Pedro y San Pablo se quedará acá, sino que lo transmitiremos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, y les enseñaremos a ellos, más que con la palabra, con nuestra forma. Porque lo que enseñan más no son las palabras, sino nuestras acciones. Las palabras pueden convencer, pueden enamorar, pero lo que arrastra es el ejemplo que las figuras de San Pedro y San Pablo sean para nosotros esos pilares de nuestra iglesia, que es que sean las figuras y también las enseñanzas, asumirlas en nuestra vida y cumplirlas en nuestra vida para poder seguir a nuestro Señor. Promoción San Pedro y San Pablo, promoción 84. Cuando celebramos un aniversario, en nuestra vida, siempre es bueno mirar al pasado. En estos 34, 35 años de vida de nuestra promoción, muchos se han quedado en el camino, muchos ya están con nosotros, muchos siguen y adelante. Es mirar qué es lo que hemos hecho. ¿Qué es lo que hemos hecho en base al amor, en base a la misericordia, en base al perdón, en base a nuestra relación con Jesús? ¿Qué hemos hecho? Hacer un examen de conciencia. Un grupo que veo hermoso, vino, ¿sí? rojo, vida, rojo pasión, rojo amor, rojo martirio, que es así en el grupo social. ¿Qué han hecho hasta ahora? Miran, a lo mejor yo estoy también, el Señor es bueno, pero ¿qué han dejado de hacer hasta ahora? Porque como grupo, como Comunión 84, tenemos que estarnos presentes en la sociedad, como un grupo, como que tenemos a nuestro patrón Pedro y Pablo, los patrones. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo por nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo por nuestros jóvenes, por nuestros niños? ¿Qué estamos haciendo? Preguntémonos, demos la respuesta, y si no, que esto les invite a poder una reflexión y a poder reunirse y que sea un tema de tertulia en esta mañana. Para agradecerle también a Dios por estos 25 años de vida que les da a ustedes como promoción, como grupo. Y que el Señor les asista con su espíritu para que sigan cumpliendo muchos años más. Que vengan las bodas de rubí, las bodas de las bodas de oro, las bodas de diamante. Ahí estarán ya. Pero la cosa que no viene con su bastoncito allí, sino que viene haciendo algo por la vida. Que el Señor y que los apóstoles de Pablo se acompañen para realizar sus buenas obras, por el bien de la sociedad, por el bien de los más necesitados, por el bien de los hombres. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre en su caminar de la promoción. Pedro y San Pablo,
Porque son 84, son 84, pero no dicen 84 números. Si ponemos a Pedro y San Pablo, son más un poco más mayor. Ligados más al Señor de la iglesia, que yo soy, porque soy un amigo. Que el Señor me los acompañe y me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos pacientes. ¡Que viva el Señor! ¡Que viva! En nombre del Padre. Y vamos a renovar los simbólicos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. De la Iglesia, para que a través de su ministerio sea siempre centrado en el amor a Dios y al prójimo. Roguemos al Señor. Por nuestra fe, para que en la alegría y en la tristeza, en la serenidad y en la angustia, en la enfermedad y en la muerte, Dios sea nuestro apoyo y esperanza. Roguemos al Señor. Por nuestra amistad, para que siga nutriendo y ampliando mediante el compañerismo, la unión, la sinceridad y sobre todo la solidaridad. Como verdaderos hermanos, roguemos al Señor. Por la salud de todos nosotros, en especial por la salud de nuestro compañero, mi amigo José Luis Ramos, la querida salud de los pobres, sobre los doctores, que no tienen y que no saben de todo lo que tienen, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que, mirando a la Sagrada Familia, hagamos de nuestros hogares una imagen viva del hogar de Nazaret, y nuestras familias se transformen en focos de fe, esperanza y amor por el mundo. Roguemos al Señor. Roguemos, por nuestros compañeros y profesores que han muerto con la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su ser y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Para que en este día de las solemnidades de San Pablo, el Señor les acompañe en sus momentos difíciles que están pasando. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad y misericordia, estas oraciones que te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así
Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por servir a Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Señor nos enseña. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos de tu mano. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, nos dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La Padre, Señor, es siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos, nos damos fraternalmente. Santa María.
Atención. A la derecha. Derecha. De nuevo. A la derecha. Derecha. Listo la escolta. Media vuelta. Derecha. Y ahí. Mal. Mal. De nuevo. De nuevo, a la izquierda, izquierda. Aquí vamos a hacer media vuelta, un paso atrás, derecha, 1, 2, 3. Recoge el pez. Listo. Como ya hemos encomendado a Dios, hoy vamos a encomendar a la patria. Honores a la bandera. Mirves. Se retira la escolta. A la voz de tres.
colegio. El desplazamiento con la banda en orden, marchando a su aula. Ahí está la profesora que va a hacer la clase de recuerdo. Thank you.
Victoria Enríquez Palacios, la profesora coordinadora de OVE de este centro educativo Liceo Trujillo. Con mucho cariño, hoy día me toca recordar también junto a los alumnos, siempre de sus problemas, siempre de sus soluciones. Bajo del brazo en nuestras mesas, siempre. Gracias a Dios hemos tenido la dicha y tienen la dicha también ustedes de tener el pan de cada día, pero también el pan se compone de tres letras, la P, la A y la N. La P porque el padre, la autoridad, siempre está machacándonos y diciendo lo que tenemos que hacer. El adulto, el que critica, que siempre tenemos que hacer esto bien para hacer las cosas mejores cada día. Y el niño, que siempre hace lo que siente. Entonces, lo más fácil para nosotros es poner un ejemplo en esta mañana y decir, por ejemplo, cuando nosotros vamos al fútbol, o está jugando el Liceo Trujillo contra el San Juan, o el Liceo Trujillo contra el modelo, y nuestro colegio está ganando. ¿Qué decimos nosotros cuando hay un gol? A la voz de tres, uno, dos, tres. ¡Gol! Que nunca falte el niño dentro de ustedes mismos y que ante toda adversidad siempre traten de resolverlo con ese sentimiento, con ese gusto de un niño que sabe hacer lo que quiere, pero siempre para bien. Les deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes. Me hacen revivir momentos muy lindos que compartí con ustedes. Anécdotas también, ¿por qué no? Llamadas de atención que pasen al departamento, que si han llegado tarde no lo vuelvan a hacer, si le han faltado tres veces, tampoco, por favor, hay que llamar a padre de familia. Uy, otra vez a la coordinación de obra. Sí, bueno, y cuando había tres faltas graves había que firmar el cuadernito negro. Pero todo fue para bien. Muchachos, muchas gracias. Señores de ahora, señoras ahora, niños de ayer, que todo les vaya muy bien. Y que siempre podamos decir a la voz de tres, uno, dos, tres, ¡gol! Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho para asistir a este evento, a celebrar con nosotros las bodas de coral. Me da mucho gusto verlos aquí con entusiasmo, con ganas, recordar anécdotas mil. Entonces,
Y sobre todo quiero decir ahora que nos disculpen que algunas fallas de la organización que tengamos en el transcurso de este día, ¿no? Por eso quiero agradecer al grupo que ha estado día a día para que esto se haga una realidad. El grupo lo quiero agradecer por lo que lidera, por lo que ha hecho, pero esto no se hubiera podido materializar si ustedes no ponían de parte de ustedes, de cada uno. Ese esfuerzo lo agradecemos eternamente. Entonces, aprovecho la oportunidad, a raíz de la misa, de la iglesia. Me ha gustado mucho la misa de hoy día, sobre todo porque el Padre nos ha bautizado con la promoción de San Pedro y San Pablo. Entonces, vamos a hacer la coordinación. Se me ocurre, es una idea suelta, quisiera materializarlo, ya que no hemos tenido la oportunidad de una placa. Sería interesante generar una placa por los 35 años, en donde indique que efectivamente nuestro patrón es San Pedro y San Pablo, y poner la fecha como 29 de abril del 2019, ¿no? Sería interesante. Por bodas, y realmente reitero lo que dije, ¿no? Nos volvemos a encontrar después de años y ya no somos el A, el B, el C, el D o el E, simplemente para recuerdos que hemos visto y han sido muy gratos. Es la promoción 1984 María Julia Zabaleta de Urquiza. Esperamos que sea un año más y que las siguientes bodas sigamos creciendo y uniéndonos cada día más. Salud, chicos. Salud. Thank you.
Ya, compañeros, para cerrar la clase del recuerdo, como último número, vamos como debe ser, a reconocer a nuestros profesores que nos han inculcado valores a lo largo de nuestra actividad escolar, ¿no? Entonces, para esta oportunidad tenemos unos presentes para los profesores. En primer lugar, vamos comenzando con las damas, profesora Gloria Enrique. Vamos a pasar Tito. De orgullo honrar a aquellos que en un momento de nuestras vidas nos encaminaron, qué más que nuestros maestros. Prácticamente, personalmente, yo crecí en esta escuela hasta que me gradué y tengo muy buenos recuerdos con la maestra Gloria Enríquez, la cual siempre nos ha instruido por un buen caminar. Y eso es algo que cada uno de nosotros lo llevamos en el corazón, porque es algo con el cual, un principio, en el cual nace en el corazón y muere con nosotros. Y eso nunca lo olvidaremos, profesora, para hacer un reconocimiento. Porque mi deseo fue ser maestra y lo he cumplido con todas las anécdotas que ustedes podían dar en su momento, algunas tristes, algunas alegres, unas difíciles, pero todas enriquecieron mi corazón. Todas me enseñaron a que cada día sea mejor y pueda dar más a cada uno de ustedes. No fue un alumno exclusivo, fueron todos. Muchas gracias y acá están presentes. Hacer en este momento, si bien no estado dentro de nuestra edad escolar, pero sin embargo no podíamos pasar por alto el gran apoyo que hemos recibido del profesor Carlos Vélez, de la banda, ¿no? De la banda del Colegio Liceo Trujillo. Entonces, Rodríguez, para hacer presente al profesor Carlos Vélez, por favor. ¡Bravo! Sí, por favor. Te amamos, Sandra.
Amigos, para mí realmente es un honor, no solo por representarlos a ustedes, sino fundamentalmente por estar al lado de quien nos ha dado muchas lecciones de orden, de disciplina, y que ahora durante las Olimpiadas, muchos que compartimos estas Olimpiadas interpromociones, siempre nos acompañan. Por ese gusto, por esas lecciones, por esa historia y la memoria compartida, profesor Santos, para nosotros es un honor realmente hacerle llegar este presente, ¿no? Y tenerlos a ustedes, profesores, y a ti especialmente, con nosotros en esta clase del recuerdo de nuestra boda de coral. ¡Bravo!
Bueno, me van a disculpar. No quisiera olvidarme las palabras de bienvenida. Por eso es que les he escrito algo sencillo y corto para este momento tan especial. ¿Qué dice así? No, no voy a cantar. Queridos compañeros, hermanos en el aula y en la vida, se me ha hecho el regalo de hacer uso de la palabra para compartir mi sentir en la celebración de este reencuentro especial por los 35 años después de despedirnos de las aulas liceístas. Estamos celebrando nuestra boda de Morán, de la promoción 1984, María Julia Sabaleta Duquiza, cuyos patronos desde hoy, como todos los que han estado presentes en misa lo saben, son San Pedro y San Pablo. Ahora recuerdo cuando celebramos los 25 años, nuestra boda de plata. Desde ese momento se marcó un hito en la historia del Colegio Liceo de Trujillo, porque a partir de ahí, todas las promociones de mineras comenzaron a celebrar sus bodas de plata hasta la fecha. Y hoy, luego de 10 años, volvemos a estar juntos para celebrar nuestras bodas de coral 2019. Es pertinente también recordar en estos momentos la semilla que nosotros sembraron nuestros maestros, del amor al saber, hoy germinan como valores, como talentos, y que si lo usamos como herramientas para superarnos a nosotros mismos, habremos de florecer y fructificar el servicio y bienestar de la humanidad, de nuestro prójimo y de nuestro entorno. Como uno de sus capacidades, cada uno con sus capacidades y cada uno desde su trinchera. Nada es al azar, como Albert Einstein dijo, Dios no juega a los dados. Y reencontrarnos en esta ocasión me permite comprobar que es cierto, que todo tiene un propósito y el estar hoy reunidos con los mismos lazos de amistad y compañerismo que en la secundaria, hoy nos hermanan como grupo para continuar en contacto y darnos la mano cuando haga falta. No entraré en detalles de lo que aconteció en aquel tiempo, sin embargo, esas vivencias aún nos motivan y nos mueven a ser mejores, y viendo el sitio donde nació nuestra escuela, afloran nuestros más gratos recuerdos, vienen a la mente y nos corroboran que los sueños se hacen realidad. La labor de secundaria fue muy importante en nuestras vidas. Consistió en convencernos primero de que no se sabe mucho, de que se está aprendiendo también. Pero en la vida no solo hay que ser rescate de que la vida real, cada uno es responsable de lo que emprende y del camino que se ha trazado. De que, como se decía con precisión poeta Amado Nervo, cada quien es el arquitecto de su propio destino. O también, como lo dijo una pensadora contemporánea, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Y así fue, porque nosotros, todos nosotros lo hicimos así, porque en nuestros años de secundaria despertamos al amor, bueno, yo había puesto estudios, al amor, en ese amor que era nuevo para la mayoría, y también descubrimos la amistad, esa que perdura a lo largo de la vida, y las ilusiones de un futuro que ni nos planteábamos seriamente, porque eran años para tomarnos a la ligera, en los que hasta nuestras tristezas parecían más livianas y hasta nos hacíamos ilusiones de que éramos invulnerables. Sí, compañeros y compañeras, la promoción 1984, somos un grupo de personas que ha dejado su huella. Formamos nuestras familias, algunos ya son abuelos, y de alguna manera, en algún punto entre el primero de secundaria y muchos desde la primaria, y nuestro último año, nos sucedió algo hermoso que no notamos en todo este tiempo, que en aquellos años estamos creando un muy fuerte y preciado vínculo llamado amistad. Una relación tan especial que no importa cuántos años o décadas dejemos de vernos, para que en el momento en el que hacemos contacto o nos reunimos, es como si estuviéramos de vuelta, y la alegría y camaradería está siempre ahí. Además, hay muchos amigos íntimos de toda la vida en nuestro grupo, y esa relación es una fuente de felicidad
de buenos tiempos, de compañerismo, de empatía, de consuelo y hasta de consejo. Pero, ¿qué es exactamente el significado de amistad? Este término es tan difícil de definir, pero lo citaré como lo dijo Alexander McCall Smith, que escribió: usted puede ir por la vida siendo amigos todos los años, pero ninguno podrá sustituir aquellas amistades de la infancia que se mantienen hasta la edad adulta. Con estos mantenemos un vínculo atado con aro de acero. Así, venimos esta noche con el alma entrañable de nuestros sueños jóvenes, muchos incumplidos, pero ¿qué importa? Nuestra realidad es esta, esta de hoy, y ya mañana habrá tiempo para pensar en esas cosas. Lo que hoy nos propone es este reencuentro de abrazos fraternos, de emociones firmes, de lágrimas y de alegría. Hoy es nuestra noche, debemos disfrutarla y estar todos juntos para seguir llenando nuestras almas de alegrías y nostalgias, de sentires y amistad. Entonces, si este mensaje trata de bienvenida y recuerdos, debemos decirles y decirnos: bienvenidos a todos en esta época de vocaciones, bienvenidos por los recuerdos de nuestras esperanzas, de aquella época que fue única e irrepetible, como todas las épocas de nuestra vida, pero única e irrepetible al fin. Gracias. Bueno, y para cerrar, vamos a hacer el brindis por nuestras bodas de coral. A todos ustedes, muchas gracias por haber venido. Ya están tomando.
Thank you.
Quiteno. Contento de estar reunido con los amigos y ayer también participó en la fiesta de Coral. Un saludo muy especial para la promoción 84, María Sabaleta Urquiza. Hoy día estamos cumpliendo 35 años, Bodas de Coral. Y también al Colegio Liceo Trujillo, que está celebrando su aniversario. Bueno, y el saludo para todos los compañeros de la promoción 84. Bueno, un saludo para toda la promoción María Urquiza 84, que ahora va a bautizar Pedro. Bueno, felices de estar aquí por nuestro colegio y de reencontrarnos con mis compañeros. Saludos para la promoción 84 y espero que para el grupo de Ruiz estemos juntos de nuevo. Gracias. Feliz de que Dios nos ha permitido celebrar las bodas de Coral de manera masiva. Hoy en el desfile no han venido muchos, pero aquí estamos, la promoción 84 en su boda de Coral. Bueno, dando gracias a Dios por estas bodas de Coral, que lo cumplimos con mucha satisfacción, porque estamos con salud, con vida, y esperamos que las promociones siguientes de aquí a 5 años más estemos presentes con los que están lejos y que puedan estar presentes con nosotros. Gracias. Y súper, súper agradecida por todo. Un saludo especial a todos, y nos vamos a reunir nuevamente. Gracias a todos los de la organización que están todos de Coral. Espero por mucho tiempo seguir con esa unión. Gracias a todos y bendiciones. Recién viene la libro. Felicidad de habernos reunido durante tanto tiempo.
aniversario, nuestras bodas de coral. Y siento una emoción, ¿no? De poder estar representando a nuestro colegio y a nuestra promoción María Julia Sableta de Urquiza, promoción 84. Buenos días. Estoy contento de estar compartiendo aquí con la promoción 84, nuestros 35 años de boda de coral. Esperamos que nuevamente estemos juntos, los compañeros del Colegio de Centro Gio, celebrando la siguiente boda. Muchas gracias. Decirle a toda nuestra querida promoción que estos 35 años sigue siendo tan intacta, tan igual como aquel 1984 que terminamos. Una enorme y gran amistad y un grupo de hermanos y amigos que hemos terminado hace 35 años y seguimos con ese agradecimiento a nuestro querido Liceo Trujillo por lo que nos dio. Hoy, en estos 35 años, reafirmo mi agradecimiento profundo y mi orgullo de ser liceísta. Muchas gracias, Liceo Trujillo. Un saludo muy especial para la promoción 1864. Muy agradecido por la deferencia que han tenido hacia mi persona. Y bueno, pues, que estos 35 años sea de compañerismo y amistad. Muchas gracias.